Bienvenidos sean una vez más a la sección deportiva de patinaje artístico sobre hielo. Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, pues el último video sobre los campeonatos europeos de patinaje artístico celebrados en Graz, Austria. Los campeonatos europeos del año 2020 han concluido. El día de mañana será la gala. Rusia se lleva todos los oros. Todos los oros posibles, Rusia ha arrasado con estos campeonatos europeos. Sorpresivo lo de danza, muy comentado, un tanto escandaloso. Aquí vamos a hablar a detalle qué fue lo que pasó, por qué se han llevado el oro Sinitsyn y Katsalapov. Realmente hubo chanchullo, realmente se confabularon por ahí los jueces y la ISU para darle este oro a Rusia, o sí se lo merecían Sinitsyn y Katsalapov. También vamos a hablar de la final femenil, que ya sabíamos que pues el oro iba a ser de Rusia. ¿Quién se lo llevaba? No sabíamos. Pero señores, déjenme les digo algo, señores y señoras, jóvenes y jovencitas. Ha ganado el oro la rusa equivocada. Ha ganado el oro la rusa equivocada. El panel técnico ha hecho de la vista gorda y no le ha marcado un salto under-rotated a Leona Kostornaya. Esto hubiese definido el oro por la mínima y la campeona tendría que ser Anna Shcherbakova y no a Leona Kostornaya. Lo vamos a analizar a profundidad. Empezamos primero con danza y terminamos con la final femenil. Los invito a que continúen viendo este video. Pónganse cómodos, mis amores, que arrancamos. Bueno, este ha sido el podio de la competición de danza sobre hielo, una estampa, una imagen que sinceramente cuando yo les hice la previa a principios de esta semana, jamás me imaginé esta imagen. Realmente me imaginaba a los franceses primero, segundos a Sinitsyn y Katsalapov, a Iván y a Alexandra, siempre los vi en esa posición, pero el día justo de ayer, cuando yo les hice el video resumen, que les dije, pues todo puede suceder, y eso es algo que siempre tenemos que tener presentes. A veces hay un gran favorito, pero todo, todo, todo puede suceder. Alguien, una de ustedes, me dijo, bueno, mañana no se va a escuchar el himno de Rusia en danza. Y yo dije, sí, bueno, también lo creo. No le respondí, no respondí porque no sé por qué dije yo, no vayas. Estaba, es. Entonces hay unos campeonatos europeos muy sorpresivos y eso es muy bueno para el deporte, que no se vuelva tan aburrido, que se vuelva interesante. Dije, pues quién sabe, no vaya a pasar ahí que los franceses se equivoquen y los rusos ganen, ¿no? Porque era la posibilidad. Entonces, va, alrededor de las 9, 9:30 que yo checo el teléfono, porque no vi la competición en vivo, que veo que ha ganado Victoria Sinitsyna y Nikita Katsalapov y han quedado segundos. Gabriela Papá que sigue, me dijeron que pues qué pasó, ¿no? Y entonces sí, ya a ver, analizar qué fue lo sucedido. Este ha sido el podio. Victoria Sinitsyna y Nikita Katsalapov han ganado el oro con 220.42 puntos. Hay una diferencia de 0.14 décimas, centésimas. Unos dicen décimas, otros centésimas. Yo ahí ya me pierdo. De diferencia, Gabriela Papadakis y Guillaume Cicerón se han llevado la plata con 220.28 puntos. Alexandra Stepanova e Iván Bukin se han quedado con la plata con 211.29, mientras que los italianos Charlene Guinard y Marco Fabri se han quedado con el cuarto lugar, 205.58. Fíjense la diferencia que hay entre italianos y esta segunda pareja rusa, mientras que Lila Fair y Lewis Gibson de Gran Bretaña se quedan
con el quinto lugar, 192.34. La tercera pareja rusa de Zagorsky y Guerreiro se quedan sextos con 188.03. Sara Hurtado y Kirill Caliabín de España, 185.84 por una séptima posición. Olivia Smart y Adrián Díaz, 183.12 para una octava posición. Así han quedado pues las ocho parejas más relevantes, se puede decir, de este campeonato europeo en danza. Pues vamos ahora sí a abocarnos a cómo fue la danza de Tsinitsina Katsalapov. Analizar a profundidad a los nuevos campeones europeos de danza, un oro que no ganaba Rusia desde el 2013. Los últimos fueron Yekaterina Bobrova y Dmitry Sololiev. Fíjense que yo creo que no fue un oro que yo consideré tan importante porque yo pensaba que no ganaban desde Donini Shabalin. Y ya investigando que me doy cuenta que no. Fue en ese año, en el 2013, justo cuando ellos ganaron la medalla de bronce en los campeonatos mundiales, con aquel programa muy interesante que hizo Alexander Shulin para ellos. Fíjense, también Alexander Shulin es el entrenador que logró a los últimos campeones de Europa, vuelve a tener unos nuevos campeones de Europa rusos. Pues yo que les andaba diciendo que casi que les firmaba que ganaba a Papá que Cicerón y que van ganando Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov. Vaya sorpresa, vaya, vaya sorpresa. Voy a analizar primero el programa, elemento por elemento. Ya después vamos a entrar a toda esta teoría de conspiración que se andan inventando los fans de los franceses. Bueno, esta pareja patinó tercera en el último grupo. Ellos eran la pareja número 18 en presentar su danza libre. Ellos patinaban justitamente antes que los franceses. Digamos que estaban para meter presión a los franceses, perdón, estaban para meterle presión a los franceses. Abrieron con la secuencia de Twizzles. Nivel 4 para ella, nivel 4 para él. Obtienen por estos Twizzle 3.11 de grado de ejecución. Después les toca realizar la secuencia de baile en un solo pie. Y ella obtiene nivel 4, él obtiene nivel 3. De esas pocas veces, en serio, que Victoria ha superado a Nikita. 3.01 de grado de ejecución. Después viene el Straight Line Lift de nivel 4, 1.90 de grado de ejecución. Curve Lift del nivel 4, 1.90 de grado de ejecución. Serpentine Step Sequence del nivel 3, 3.18 de grado de ejecución. La Choreo Step, 3.68 de grado de ejecución. Rotational Lift del nivel 4, 2.03 de grado de ejecución. Su grado de ejecución más alto que ellos obtuvieron fue justamente la coreo de 3.68. El grado de ejecución más bajo que obtuvo esta pareja fue tanto en el straight line como en el curve lift de 1.90 de grado de ejecución. Han terminado con 73.55 en la parte de los elementos, 58.14 en los componentes del programa. Hay cuatro jueces que les han dado dieces. El juez 5, el juez 6, el juez 7 y el juez 9 le han otorgado 10 en el área del performance. Mientras que en la calificación más baja, aquí ha sido 9.25, esa calificación que proviene del juez 3, que fue justamente este juez 3 el que los calificó más bajos a los rusos, es el juez que
Esa calificación de 8.75, como les, oh, perdón, de 9.25 en el performance, es la que se elimina junto con la más alta, que bueno, aquí sería cuál fue el primer juez que dio el 10, fue la calificación que se elimina. Es importante recordar, se elimina la calificación más alta y la más baja para evitar cualquier tipo de circunstancia en el que el favoritismo predomine. Después, el juez 5, el juez 6 y el juez 9 otorgan 10 en la interpretación y el timing. El juez 3 aquí otorga 9.25. Es importante, mucha gente empieza a hablar de las calificaciones tan altas que ha dado la juez número 5, juez rusa, pero recordemos, en campeonatos europeos no representan a ningún país, están representando a la Unión Internacional de Patinaje. Por eso no vemos la nacionalidad del juez, porque vemos una banderita, ellos representan a la ISU, no pueden representar a la nación. Es Ala Shekhbotsova. Esta mujer que fue tan criticada cuando le dio un abrazo a Adelina Sotnikova al final de la competición de Sochi, que ya dijeron con eso los coreanos y muchísima gente tuvieron de pretexto que Rusia había comprado la medalla, que la medalla era de Yuna Kim, y bueno, un show que hasta el día de hoy todavía persiste, ¿no? La juez número 6 es Anastasiya Makarova y el juez número 9 es Gary Hope y el juez número 7 es David Muñoz. Estos cuatro han dado dieces. Mientras que el juez número 3 es Virpi Kunas-Helminen, es quien los ha calificado más bajos. Si vamos a hablar de las calificaciones altas que le han otorgado la juez rusa, hay que hablar también de las calificaciones bastante bajas que otorga el juez número 3. Hay que ver la situación de un modo más objetivo y más analítico. En este caso es claro, a mi parecer, que también hay una calificación poco objetiva por parte del juez 3. Ahora, la juez número 5 otorga 9.75 en las habilidades para patinar, siendo el juez 6 y el juez 7 coinciden con ella. Después vuelve a otorgar 9.75 en las transiciones. Aquí vuelven a coincidir el juez 5, el juez 6 y el juez 7 coinciden con ella. Mientras que el juez 3 está marcándole 8.75. La calificación más baja de los demás jueces ha sido de 9.25. Claramente el juez número 3 no ha juzgado con objetividad. Después, en la cuestión del performance, bueno, ya les dije ahí que fueron cuatro jueces los que otorgaron 10, además de la rusa. Ha otorgado 9.75 el juez 1, el juez 4 y el juez 8. Mientras que el juez 2 ha otorgado 9.50. Mientras que el juez 3 ha otorgado 9.75. En la composición, aquí nuevamente el juez 5 y el juez 6 coinciden en que es 10, mientras que el juez 4, 7 y 8 y 9, 9.75 le han dado. El juez 1 y el 2, 9.50, mientras que el juez 3 ha dado 9. Y en el timing, aquí hay tres jueces dándoles 10. A lo que voy es que no solamente hay un juez, son otros jueces de otras naciones que están otorgando este tipo de calificaciones. A lo mejor posiblemente hay falta de objetividad por parte de la juez rusa, que no crean ustedes que los rusos la quieren mucho, ¿eh? No, no es mucho amor hacia esta mujer, por lo menos del núcleo de entrenadores, de personas dentro de la federación, no hay mucho amor hacia esta mujer, pero al punto al que quiero llegar yo es que ha habido otros jueces que han calificado muy parecido a lo que ha hecho esta mujer. No, no ha sido exclusivamente de ella dar calificaciones de 10. Ciertamente, si a lo mejor nos vamos a lo que ella otorga a los franceses, no ha otorgado un solo 10 a los franceses, pero los otros jueces sí han otorgado 10 a los franceses. Y por ejemplo, las calificaciones han estado más altas por parte del juez 3 para los franceses que estuvieron para los rusos. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a ver este tipo de deportes, se tenga en cuenta que la objetividad es muy difícil de encontrar entre los jueces. Pesa mucho la subjetividad. Entonces, tampoco
hay que querer enmascarar que el triunfo de Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov se debe a que la juez rusa le otorgó calificaciones más altas a ellos que a los franceses, porque pues hay que recordar que en la danza rítmica fue la juez francesa la que otorga calificaciones más altas a los rusos y no lo hace con perdón, le otorga calificaciones más altas a los franceses y a los rusos les otorga las más bajas. Entonces, no vi ese escándalo armado por los fans, nada más ahora que pierden, papada, quise ser o no. Es súper importante entender este punto, la cuestión de la subjetividad. Han perdido Papadakis y Cicerón el oro por culpa de esta juez. Han ganado el oro Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov por el apoyo de esta juez. La respuesta es no, no, no. Otra de las muchísimas teorías que hay es que Rusia compró ese oro porque como ya no van a poder participar en estos eventos siendo Federación Rusa, representando a Rusia, querían ganar estos campeonatos, poner en lo más alto, porque eso ya no se va a poder repetir en próximos años. La respuesta es no. El castigo que ha dado la AMA y que está en apelación, que todavía no entra en vigor, no es para campeonatos regionales. Rusia va a seguir entrando a los campeonatos europeos como Federación Rusa, representando a sus atletas, su bandera, lo mismo que en series del Grand Prix y en finales del Grand Prix. En este tipo de eventos regionales, Rusia va a seguir siendo representada por sus atletas como nación. El castigo entraría en campeonatos mundiales y en Juegos Olímpicos. Entonces, esa teoría también hay que desecharla por completo. El hecho es que esta pareja por fin ha patinado como tenía que hacerlo, perfectamente, hizo su trabajo y tuvo que esperar, por supuesto, que quienes son la pareja número uno del mundo cometieron errores. Y eso fue lo que pasó. Papadakis y Cicerón no fueron Papadakis y Cicerón. Estuvieron muy lejos del nivel que tienen, de lo que pueden hacer. Mismo Alexander Shulin le decían, si tú me hubieras preguntado que si Nisina Katsalapov iban a ganar y le iban a ganar a Papadakis y Cicerón, yo te hubiera dicho, eso no es posible. Me ha sorprendido a mí mismo, dice. Pero hay que tener en cuenta, dijo él, que también los franceses fueron imperfectos. Los franceses cometieron errores. El día de hoy no fueron perfectos. Hay que ver cuál es la historia cuando tantos mis patinadores como ellos patinen perfecto. El mismo Schulin tienen claro que sí, está llevando por muy buen camino a Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov. En este momento no están completamente a la altura de los franceses, están para competirles, están para este tipo de situaciones en las que ellos hacen su trabajo y esperar qué errores puedan cometer los franceses. Eso es. Ellos hicieron su trabajo muy bonito, creo que por fin les dieron las calificaciones que merecían, más de 130 puntos. Ellos terminaron con 131, permítanme tantito. ...131.69... Creo que es justo, creo que es lo que vale esa danza, creo que van en proceso de crecer. Tienen mucho por dar esta pareja, muchísimo. Me parece que para la próxima temporada ya vamos a ver una competición más pareja entre ellos y franceses porque están creciendo, están creciendo. Los veo como favoritos para ganar los campeonatos mundiales. Pues con una situación parecida como esto. Creo que todavía no podemos decir que son mejores que Papadakis y Cicerón, pero van encaminados. Han hecho su parte, merecen estos campeonatos. Por supuesto que sí, fueron los mejores. Ustedes saben que en el deporte y en la vida tienes que tener un factor suerte para que las cosas fluyan a tu favor. Y en este caso ellos hicieron una preciosísima danza rítmica, una preciosísima danza libre. Todo fue bien. Para ellos hicieron su trabajo, tenían que esperar que los rivales hicieran su trabajo y no fue perfecto el de los rivales, dejaron esa puerta abierta y ellos la aprovecharon.
Nunca, nunca, nunca en el deporte ni en la vida debes de subestimar. No hay rival pequeño, no hay rival débil. Y esa es una lección muy importante que se van a llevar los franceses a casa. Y también es una lección muy importante para Victoria y Vika, perdón, para Victoria y Nikita, saber que pueden lograrlo, que tienen con qué ganarle a los franceses, que lo hacen. Esto es muy importante para que ellos tengan la motivación. Es la primera vez que Nikita, en sus más de 10 años de carrera que tiene este hombre, tiene, creo, me parece, 16 años compitiendo ya en nivel pues, senior y junior, que logra ganar un campeonato europeo. No lo hizo nunca con Elena Illinich y fue tan criticado por terminar con Elena Illinich que irse con su novia, hacer una nueva pareja. Pasaron por muchas situaciones y por fin está rindiendo fruto tantos años de trabajo. Son 6 años ya que tienen juntos, 6 años que tomaron la decisión de crear una pareja y ya son campeones europeos. Rusia que no ganaba este oro desde el 2013, por allá con Bobrova y Sololoviev, lo han vuelto a ganar, ha vuelto a casa, dirían los rusos. Y se han llevado estos campeonatos europeos que se van a quedar en su mente. El dominio absoluto de la Federación Rusa en Europa en estos campeonatos europeos del 2020. Veremos si se repite la historia dentro de un año. Los múltiples campeones de Europa, múltiples campeones mundiales, poseedores de los récords mundiales en danza rítmica, en danza libre y en el totalizado. Esta pareja llegaba como amplios favoritos por los expertos, por los fans. Y por una servidora, la verdad es que yo se los decía, yo se los firmo, ¿quién les va a quitar el oro a estos dos? ¿Y saben quién se los quitó? Ellos mismos. Esa es la respuesta. La respuesta a lo sucedido con Gabriela Papáikis y Guillaume Cicerón es que simple y sencillamente ellos no estuvieron a su nivel, no estuvieron al nivel de los múltiples campeones mundiales, de los quíntuples campeones europeos. Esta pareja que deseaba llegar a estos campeonatos europeos a ganar su sexto título europeo consecutivo. Esta pareja quería emular a la pareja soviética de Lyudmila Pakhomova y Alexander Gorshkov. Alexander Gorshkov, quien es el actual presidente de la Federación Rusa, quienes ganaron 6 veces por allá de la década de los 70, el título no fue consecutivo, pero fueron 6 veces cuando ganaron ese título y esta pareja quería emular a la gran pareja soviética de Pakhomova y Gorshkov, cuando eso era puramente danza sobre hielo. Ahora es acrobacias, sincronización y un poquito de danza. Un ligero. Y se da más básicamente en la danza rítmica. Bueno, no se les hizo a Papada que se hicieron emularlos, pero tienen 2 años más para emularlos y superarlos. ¿Qué pasó con Gabriela Papadakis y Guillaume Cicerón? Yo creo que un exceso de confianza. Eso fue lo que pasó. Cuando eres una pareja que tienes los récords mundiales, que sí tienes quien está, a lo mejor medio te alcanzan en el área de la danza rítmica, que medio te hacen cosquillas, pero ya cuando viene la danza libre tú eres claramente superior y viajas tranquilo, ¿no? Vas a las competiciones tranquilos, ya te acostumbras a ser el número uno. Dígale a Gabriela que se andaba subiendo en el
en el peldaño, el primero, Alexandra, así como que, oye, le da un ligero, así como que, vas para allá, aquí no, aquí van mis compatriotas, tú no. Pero yo siento que eso fue lo que pasó con Gabriela y yo. Exceso de confianza. Cuando tú tienes eso de que, bueno, medio se me acercaron, pero yo sé que en la danza libre, fácil, varios puntos y peldaño. Me parece que por eso salieron no con la misma concentración, la misma fineza que los caracteriza, la misma perfección que los caracteriza. ¿Cuál fue el fallo? ¿Dónde perdieron el oro? Básicamente el oro se pierde en la secuencia en un pie, porque ella es nivel 2 y él es nivel 3. Este fue el elemento que entró a revisión por parte de los jueces. A minuciosa revisión entró. Por eso se tardaron tanto con las calificaciones. Yo también siento que por ahí a lo mejor los jueces andaban viendo de qué forma los ayudamos, ¿no? De qué forma podemos. O de que no quedara en lo más mínimo algún tipo de duda. Yo creo que ellos tenían muchas dudas. Abrieron con un rotational leaf, obtienen 2.09 de grado de ejecución. Después su coreo, por el cual obtienen 3.68. Sus secuencias de twizzle nivel 4 para ambos, 2.49. Después su serpentine step sequence, circular, perdón, step sequence, 3.73 de grado de ejecución. Su straight line lift 2.03. Su stationary lift 1.96 de grado de ejecución. Y después viene ese error en la secuencia que los jueces en un dado momento sintieron que habían la pareja, en este caso Gabriela, había ejecutado mal uno de los beats, de los pasos que tiene que seguir, y añadió un elemento extra que no está permitido. Entonces es por eso que cuando se termina el programa vemos una calificación muy abajo, porque va a revisión ese elemento por parte del panel técnico. Es el panel técnico el que, recordemos, da los niveles. Es el panel de jueces los que da los grados de ejecución. El panel técnico es el que inmediatamente llama, pone un asterisco para decir va a revisión porque nos parece que Gabriela hizo algo mal. Es Gabriela la que al final le terminan dando nivel 2 en esa secuencia y pasó a tener 5.72 el valor base. Ellos en la final del Grand Prix, ella fue nivel 3 y él fue el nivel 3, y el valor base es de 6.10. Estamos hablando que aquí básicamente la diferencia es de 0.38. Esa es la diferencia en el valor base. Ellos obtuvieron en ese entonces un grado de ejecución de 2.90. Hay una diferencia de 3.31 del grado de ejecución que obtuvieron aquí, el que tuvieron en la final del Grand Prix. Esa diferencia de punto 38 fue básicamente por el cual ellos pierden el oro. Iba a ser una diferencia muy pequeña entre ellos y los rusos, pero fue ahí el error. Y tuvieron errorcitos, no estuvieron finos, el Stationary Leaf no estuvo tan bello, tan hermoso como en otras ocasiones. Es para mí, es su marca registrada y el más precioso de los leaf que ellos puedan tener. Y siento que esos errores bobos, esas cositas que tuvieron al final, estamos hablando que ellos terminan con 73.40 en la nota técnica. Estamos hablando que están pues 3 puntos debajo de su nota técnica en la final del Grand Prix, donde estuvieron mucho más pulidos. Y ahí en su nota de los componentes están 0.17. Aquí obtuvieron 58. Oh, no, perdón. Están 1.17. Sí, obtuvieron 59.27.
en la final del Grand Prix. Me parece que esta cuestión de esos errorcitos bobos, de estos fallos, como se los digo, se presenta por un exceso de confianza. Decía Gabriela, no siempre podemos ganar y vamos a aprender de esto. Esta fue una pareja que yo siento mejoró mucho cuando entró con su competencia de Tessa Virte y Scott Moir. Pero entonces, en un dado momento empezaron, siento yo, como que ya a una confianza. No puedes tener confianza cuando faltan 2 años para los Juegos Olímpicos, cuando claramente Gabriel Papáquez y James Cicerón ya alcanzaron su máximo, su tope, y hay parejas que todavía no. Y no solamente hablo de las parejas rusas, también están Piper Girsy, Paul Poirier, de Canadá, están sus propios compañeros de entrenamiento, Madison Choke, Ivan Bates, Hovely Donahue, y no puedes cometer este tipo de errores. Tal vez aquí ellos, sintiéndose claramente favoritos en Europa, sintiendo sobre todo de ese triunfo que tuvieron tan arrasador frente a las parejas rusas en la final del Grand Prix, que ninguna logró subir al podio, como que siento yo que dijeron, bueno, esto es pan comido, a lo mejor sí les fue bien ahorita, pero haciendo lo mínimo, sin esforzarnos, llegamos a nuestro sexto título. Esta lección que debe quedar para Gabriela Papadakis y James Cicerón es que no hay rival pequeño, no hay rival débil, que nunca debe subestimar a nadie y que todos los días tienen que trabajar. Y en cuanto te bajas de un podio, no tienes nada. Tienes que trabajar para volverte a subir a él y no es trabajo fácil. Siempre va a haber alguien hambriento de un título, de ganar, de ser mejor. Y eso es algo que ellos tienen que tener muy presente. Va a ser una lección muy, muy importante para esta pareja, no solamente para Montreal, sino para las siguientes 2 temporadas. Porque este triunfo no solamente ha inspirado a Nikita y a Victoria, ha inspirado también a Alexandra Stepanova, a Iván Mukin, a los mismos Piper Gilles y Paul Poirier, a las mismas parejas que compiten con ellos en entrenamiento, Madison Choke e Ivan Bates, a Madison Hover, Zachary Donohue, y aún muchísimas parejas que vienen atrás, que han dicho, se les puede ganar, se les puede ganar. Y eso es muy inspiracional para todas estas parejas. Y pone, por supuesto, en jaque a los franceses, que más que nada los franceses tienen que trabajar mucho, muchísimo. Porque faltan 2 años para su máximo sueño, ser campeones olímpicos. Y hay que trabajar mucho porque el talento está subiendo, el nivel está subiendo y la competencia está subiendo. No pueden dormirse en sus laureles. Más que nada, esta ha sido una lección para ellos. No estuvieron a su nivel, no han mostrado lo que son capaces, no estuvieron tan perfectos, tan pulidos como ellos saben. El oro lo han perdido ellos. Lo han perdido. Desafortunadamente, fueron errores de ellos. No hay que decir que si porque la juez rusa, que si porque el juez esto, que si Rusia compró. No, el oro lo perdieron ellos. Así las cosas, en este deporte también necesita suerte. Y a veces las cosas se dan y a veces no. Alexandra Stepanova e Iván Bukin se han quedado con la plata. Han subido un peldaño. Recordemos que estaban cuartos después de la danza rítmica. Ellos, me parece, patinaron. Déjenme les digo en qué posición. Porque creo que ellos abrían el grupo, si mal no me equivoco. Sí, ellos abrieron el grupo. Patinaron, fueron la pareja número 16 en presentar su,
su danza rítmica. Esta pareja, que la primera vez que ellos ganaron una medalla en los campeonatos europeos, fueron en el 2015, que ganaron ahí ellos bronce. Después fueron quintos en el 2016, quintos nuevamente en el 2017, terceros en el 2018 y hace un año fueron plata. Ahora son bronce. Nuevamente vuelven a ser bronce. Ya este es el, me parece, tercer bronce para esta pareja. Cuarta medalla en los campeonatos europeos. Ellos abrieron con secuencia de twizzles, nivel 4 para ambos. Después vino el combination spin 1.77. El strain eye lift del nivel 4, 1.96 de grado de ejecución. Rotational lift 1.63. Y bueno, aquí vemos, ¿no?, la diferencia de cómo, de la calidad de patinaje de Iván. Él tiene nivel 4 en la secuencia de danza en un pie y ella nivel 2. Después el diagonal step sequence es del nivel 3, por lo cual obtienen 3.32. El stationary lift, que a mí me encanta ese stationary lift de ellos, muy bonito, 1.63. La nota más alta que ellos obtienen, pues es en una de las, en la coreo, 3.32, pero es el mismo grado de ejecución que obtienen también en el diagonal step sequence, el más bajo de 1.63, tanto en el stationary lift como en el rotational lift. Un programa con valor base 45.83 termina con 70.90 y 56.74 en los componentes. Y me estoy dando cuenta que el juez 3, me imagino, debe tener algo contra las parejas rusas por la forma en que califica a Alexandra Stepanova, Iván Bukin. Es el único juez, atención, con este juez número 3, porque son muy buenos para andarse quejando de calificaciones que dan otros jueces, pero no se ponen a ver las calificaciones que se les da a atletas rusos. También hay que ser objetivos. El juez 3 ha otorgado calificaciones de 8, 8.75 habilidades para patinar, 8.25 transiciones, 8.75 para performance, composición, interpretación de música y el timing. Ha sido el único juez que se ha atrevido a darles 8 a esta pareja que es de 9. Mientras que los otros jueces se dividen entre darles 9, 9.25, 9.50, 9.75. Pero ninguno otro dijo, estos son de 8. Solamente este juez número 3. Este juez número 3 le otorgó 9.25, 9.9, 9.50, 9.50, 9.75 a los franceses. Y es el que les digo, le otorgó un 8 también a Victoria y Nikita. Calificaciones. O es un juez extremadamente riguroso, o no lo sé, pero me llama muchísimo la atención. Terminan ellos básicamente, pues, algunos puntitos debajo, ¿no?, en cuestión de los componentes de las dos parejas. 127.64. Muchos de ustedes, incluso los mismos entrenadores, Irina Shuk, muy molesta, que porque no reciben las calificaciones que se merecen. Ese pequeño ruidito que escucharon es que me entró una llamada y tuve que cortar el audio. Y ese ligero que escucharon. Bien. Les comentaba, Irina Shuk dice que no reciben las calificaciones que merecen, que ellos deberían de tener calificaciones más apegadas a la de los líderes. Yo creo que es una pareja que ha avanzado muchísimo. Yo sí creo que no es una pareja de 127. Esta danza libre estuvo muy, muy bonita. Yo creo que a lo mejor sus 129 sí se merecían, pero yo sí creo que todavía hay una diferencia entre Sinitsina y Kachalapov y Stepanova y Buki. Mínima, pequeña, pero la hay. No me atrevería a decir que
se merecen 131 puntos, pero sí creo que 129 puntos sí se merecían. Creo que acariciar los 130 puntos sí se lo merecían estos dos. Aún les digo, la diferencia es pequeña. Obviamente yo, por ejemplo, veía a Alexandra y van un poco consternados cuando ven que ganan Victoria y Nikita, así como que en serio ganaron por algo que nosotros tanto hemos luchado y ellos ganaron. Y me da mucha risa que Sasha, cuando ve que Gabriela, ya no sé si realmente muchos fans dicen que lo hizo con toda la intención, así como Plushenko, cuando sí, Plushenko sí lo hizo con toda su intención y se subió al podio más alto en Vancouver 2010, así como ese es mi sitio, pero me voy a La Plata. Y no sé, a lo mejor yo como veo la actitud siento que más bien se le fueron las cabras a Gabriela, ¿no? Pero me da mucha risa que Sasha, así como que, oh, así como el meme ese de estúpida mi corona, ya sabes. Así como que, oye, es que te pasa, ese podio no es tuyo, ¿no? Yo sí noté a Sasha molesta y a Iván como que, ¿qué onda? ¿Qué le pasó a esta chava, no? Iván se notaba un poquito más divertido. Y Sasha sí estaba molesta, así como que, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí se molestó, ¿no? Pero bueno, es una anécdota interesante. Creo que se merecían el bronce, pero también creo que si quieren pelear por el oro, necesitan mejores programas. Y ciertamente sus entrenadores no son de darles muy buenos programas. Hay que cambiar el formato. Yo sé que quieren innovar, yo sé que quieren tener su propio estilo, ser diferente, sé que sus grandes ídolos son Tessa y Scott, pero no son tan versátiles como Tessa y Scott. Los jueces quieren ver el estilo ruso y ellos tienen que darle a los jueces lo que quieren si quieren estar en lo más alto del podio. Trabajo para ellos, creo que pueden meterse a pelear por una medalla en los campeonatos mundiales, creo que ya se lo merecen, creo realmente que se merecen estos chicos estar dentro del podio, pero vamos a ver qué dicen los jueces, también tienen mucho trabajo que hacer de aquí a Montreal, yo creo que al menos tendría que estar dentro del top 5 en Montreal. Se ha llevado a cabo la final femenil en los campeonatos europeos de Graz. Nuevamente Rusia se alza con este oro que Rusia no pierde desde 2014, cuando Yulia Livnitskaya gana esos campeonatos europeos. Un recuerdo precioso que yo tengo en esa ocasión que Yulia ganó aquellos campeonatos europeos. Hermosa la niña del abrigo rojo. Y después vino Lisa, después le siguió Evgenia dos veces, Alina, el año pasado Samadurova, que fue toda una sorpresa y una cuestión tan interesante ver a Samadurova colgarse el oro y de qué forma, cómo se disfrutó. Bueno, esta competición ha tenido sus altibajos, ha quedado costornalla con el oro, un oro para mí dudoso, que ahorita ya se los compartí en Instagram si es que no lo han visto, donde yo les digo, juzguen ustedes. En mi punto particular, el triple Axel en combinación con un doble toe era under-rotated y el panel de jueces no lo marcó, bueno, el panel técnico, perdón, no lo marcó. Voy a ponerles ahorita ese fragmento, ese pequeñito fragmento, se los voy a poner para que ustedes juzguen. Ustedes digan, sí, no, me parece que sí se lo merecía, me parece que tiene razón, me parece que no tiene razón, usted juzgue, ¿no? Pero tengo que decir algo, me he sentido decepcionada de esta final, esperaba más, me sentí decepcionada con Costornaya, no vi a la Costornaya que vi en la etapa del Grand Prix, ni en la final del Grand Prix, ni siquiera la que vi en los nacionales rusos. Costornaya estaba demasiado presionada, demasiado nerviosa, no se dejó, no vendió el programa, estuvo muy distante. Creo que sus calificaciones, incluso en los componentes, fueron ligeramente altos porque no fue la Costornaya de otras ocasiones. Creo que estas chicas, la presión que hay, la misma competencia interna que hay entre ellas,
en vez de estar beneficiando, está perjudicando. Estuvieron muy deslucidas las tres, no sentí emoción, me quedé al final como que faltó algo. Sinceramente, extrañé aquel título europeo tan precioso, tan esa competencia tan increíble que tuvieron Alina Seguito y Evgenia Medvedeva en el 2018, una patinando atrás de la otra, o sea, ese programazo de Alina, pero ese programazo de Evgenia con el que cerró, que hubo una diferencia pequeña, extrañé esa emoción, el perfeccionismo de ambas, cómo se empujaban una tras la otra. Hoy sentí nostalgia, hoy tuve ganas de ver a esas dos patinadoras en que se entregaban dentro del hielo con dos estilos completos y absolutamente diferentes. Hoy las eché de menos. Hoy no vi ese fuego, ese brillo, ni en Ana, ni en Alexandra, ni en Aliona. Las tres estaban bajo muchísima presión. No es que yo quiera ver en estas tres jovencitas, Alina o Evgenia, porque son total y absolutamente diferentes, pero sí esperaba ver una competición más interesante, más limpia, más perfecta, donde realmente la emoción estuviera a flor de piel. Aquí las tres se caen, tienen programas imperfectos, pero más que las caídas es la percepción final, ese feeling al final de que algo faltó en las tres y más que nada en esta mujer, que a pesar de que me parece que tiene un programa libre horrible para la calidad de ella, no estuvo. Hoy Aliona Costornalla, la Aliona Costornalla que es, no estuvo, ni siquiera vendió el programa como ella sabe venderlo. Nos emocionó, no vimos la sonrisa, no vi ese brillo de esta mujer, lo extrañé y sentí una competición deslucida, muy deslucida. Esta niña es mi consentida de las chicas Tutberidze, la que más me gusta. Ya tengo años siguiéndola. Cuando la descubrí por ahí de, si mal no me equivoco, fue marzo, abril del 2017, quedé prendida del patinaje de Aliona Costornalla. Pero el hecho de que yo admire una patinadora o el hecho de que yo siga una patinadora no quiere decir que yo me voy a poner una venda en los ojos y voy a decir, claro que no, patina perfecto, no hay problemas, todo es bello en ella. No. También yo tengo que admitir cuando mis favoritos cometen errores. Una de las cosas más difíciles del ser humano es uno reconocer nuestros propios errores y reconocer que las personas que queremos o que seguimos cometen errores. Es una de las cuestiones más difíciles del ser humano. Esta mujer para mí era plata, esta mujer le han dado un oro los jueces. ¿Por qué? Porque la consideran la patinadora más completa. Es por supuesto más completa que Anna Chervakova, pero el día de hoy el oro fue de Chervakova. Yo digo, si te vas a poner a marcarle justamente porque todas las llamadas que tuvo Chervakova en sus saltos fueron justos. Hay que hacerlo también con Costornalla. ¿Y por qué no le marcaste a Costornalla esa llamada en el triple axel? Porque eso significaba que Costornalla iba a perder el oro y lo iba a ganar Chervakova. Aliona Costornalla abre su programa libre, que estuvo muy lejos de ser el mejor programa libre. Antes de decirles cómo abrió. Alina Costornalla gana con 240.81 puntos, Chervakova plata con 237.76, Trusova con 225.34, Paganini 192.88 para la cuarta plaza, Emmy Peltonen 181.79 para la quinta plaza, que creo que esa quinta plaza era de Yekaterina Riabova, pero bueno, que ha quedado sexta. Aliona Costornalla, ahora sí les platico cómo es que esta mujer abrió su programa, que lo abrió justamente con triple axel, doble toe loop. Es justamente en ese triple axel donde se presenta el claro caso de under-rotated. No lo rotó, no fue claramente rotado ese salto, pero el panel técnico se pasó por el arco del triunfo. El marcar el salto en derrotated y el grado de ejecución negativo, ella básicamente hubiese perdido ahí
los 2.97 grado de ejecución le tendrían que haber dado grado de ejecución negativo por lo menos de un punto y por supuesto perder valor base en el salto. Pero los jueces le han otorgado 2.97 grado de ejecución. El panel técnico ha dicho, es bueno, cuando quieren las cosas son bien rotadas y cuando no, no. Después un triple axel. Aquí el triple, este triple axel lo rotó perfecto. Voy a hacer la comparación, fíjense, del primer triple axel que es under rotated y del segundo que es bien girado para mostrarles la diferencia. Este triple axel estuvo muy bien girado, muy bonito. Obtiene 2.29 grado de ejecución. Después un doble axel, viene un triple loop, un triple flip, triple toe loop precioso, un triple flip, un oiler, triple salchow también muy bonito. Entonces viene una falla poco común en Costornaya porque es poco común que ella caiga, pero creo que aquí fue una cuestión de que se relajó, me parece, al final un poquito y viene este error bobo, porque fue un error bobo la caída de Lutz. Y por esa caída de Lutz, básicamente se le estaba escapando el oro, ¿no? Todos sus giros de nivel 4, secuencia de pasos del nivel 3, programa con un valor base de 69.55, termina con 84.31 en técnica y 72.58 en los componentes del programa. Hay algunas calificaciones de 8 por parte de algunos de los jueces. Yo creo que esta no fue una actuación para mí de 9.50, como catalogó el juez número 2. Y yo creo que era una calificación que sí tendría que andar entre 8.50 y 8.75, a lo mucho un 9.25. Pero no fue la Leona Costornaya de otras ocasiones. Desde el momento en que entró estaba muy seria, muy distante. Cuando cambia la música es que cuando ella se divierte un poco, ni siquiera se estaba divirtiendo. Creo que la presión de patinar última, de saber que tenía que hacerlo perfecto si quería ganar el oro, para que no hubiera ningún problema para ganar el oro, fue lo que al final terminó mermando a Leona Costornaya y fue lo que yo extrañé en ella. La verdad es que dije yo, va bien. Sí tuve dudas con el primer triple axel en cuanto lo vi. Dije yo, oh, me sé que ese salto no fue girado. Después veo en la repetición que en efecto no fue girado. Era under rotated, pero los jueces lo pasaron, se lo pasaron por el arco del triunfo, básicamente. Y cuando ganó, dije yo, bueno, pues a lo mejor y voy a checar, a lo mejor y sí le marcaron el salto under rotated y veo los protocolos y me doy cuenta de que no. Ya que no se lo marcan, dije, no, pues este oro se lo han puesto los jueces a Leona Costornaya, era de Anna Cherbakova. Creo que los jueces se han inclinado porque ella es la campeona de la final del Grand Prix, por el hecho de que es la patinadora más completa, tiene mucha potencia en sus saltos, tiene mucha cobertura, tiene preciosísimos giros. Creo que al final los jueces quisieron decir, vamos a dárselo a una chica que es más completa que Cherbakova, y eso es lo que termina definiendo. Creo que el oro de Cherbakova tuvo que haber sido una diferencia pequeñita frente a Costornaya, pero bueno, se ha quedado Costornaya con él, así son las cosas, así pasa, ¿no? Yo siento que no era. Lo que yo me he dado cuenta es de que no puedo decir que Leona llega como gran favorita a los campeonatos mundiales. Quiero ver qué pasa dentro de una semana y media en los cuatro continentes. Porque la presión, lo que sucedió hoy fue presión. Sucumbió ante la presión. Y eso es algo que este tipo de situaciones no lo puede permitir en los campeonatos mundiales. Porque si Kihira, por fin, Kihira despierta y logra poner un cuádruple Salchow, y vuelve a poner, porque ya lo está practicando, triple axel, triple toe loop, y aparece ese cuádruple Salchow y retoma de nuevo el Lutz, e incluso no tomando de nuevo el Lutz. Ojo, porque le dejas la posibilidad a una Kihira que salga en modo campeona, en modo con la garra de decir yo puedo hacerlo. Estos errores no se pueden, no puedes dejarlo. Es la patinadora más completa, sí, pero con estas fallas puede perder el oro, y Kihira lo puede aprovechar. Y no solamente contra Kihira, también si las cosas salen bien
y son más justos los jueces contra Cherbakova, pues Cherbakova puede dar la sorpresa. No fue la mejor versión de Aliona Kostornaya, quedó muy lejos de ser la mejor versión. Se ha quedado con el oro, que yo siento que era una plata, pero es la nueva campeona europea. Creo que dista mucho esta actuación de ser la mejor versión de una patinadora rusa en unos campeonatos europeos. Pero esto se debe más que nada a la enorme presión a la que están sometidas estas tres patinadoras. Hay una enorme presión, por eso hoy no vimos la mejor versión de Kostornaya. Espero sinceramente que Kostornaya, no que llegue más relajada a los campeonatos mundiales, pero por lo menos disfrute más, nos venda mejor el programa. Eche de menos a la Kostornaya de la final del Grand Prix, a esa Kostornaya que sonríe, que te entrega el programa. Hoy no vi esa versión. Había demasiada presión en las tres, demasiado. Se notó, se sintió. Voy a mostrarles a continuación el triple axel en combinación con toe loop que fue under-rotated y el triple axel individual que ese sí fue bien rotado para que vean ustedes la diferencia. Bueno, lo que ustedes acaban de ver, bueno, ahí claramente se ve que el triple axel fue under-rotated. Está claro, el panel técnico se hizo de la vista gorda. Esta combinación de triple axel doble toe loop tiene un valor de 9.30. Al marcar el triple axel como under-rotated, esta combinación habría pasado a valer 7.70. Eso significa que se le va a quitar el 1.60 del valor base. Se eliminaría ese grado de ejecución de 2.97 que ella le termina valiendo ese elemento 12.27. Y tendría que haber tenido al menos por la mínima, yo siento, menos 0.70. Lo más lógico sería un punto, pero menos 0.70. Menos 0.80 de grado de ejecución negativo, por lo cual habría dejado ese elemento que valdría 7.70 menos 0.80 de décimas, terminaría valiendo 6.9. Básicamente ahí esta pequeñita habría perdido en eso 6 puntos, lo cual significaría la pérdida de su título. Ahí está. Ahí se los dejé claro. Les dejé claro cómo es que esta pequeñita no debió haber ganado la competición. Un salto que no se marcó. Y voy a suponer, en el menor de los casos, que a esta chica le hubiesen dado un grado de ejecución negativo, como el que le dieron a Rika Kijer en la final del Grand Prix, que justamente su triple axel doble toe loop fue marcado under-rotated. El valor base del salto quedó en 7.70. Y a la japonesa, el panel de jueces, unos se hicieron de la vista gorda, le dieron 0 y otros les dieron menos 1. Hubo uno que otro que le dio menos 2. Y le quitaron menos 0.37. El salto termina valiendo 7.33. Si le hubiese ido así, que lo hubieran respetado un poquito como respetaron a Kijira en la final del Grand Prix, el oro no era de ella. Aunque no se basaran los jueces en darle menos 80, el oro no era de ella. Estamos hablando que entonces hay que quitarle a esos 12.27 que generó ella y le vamos a quitar los 7.33, 5.64 puntos habría perdido en el elemento. Se habría quedado con 150 y fracción. Eso sin contar lo elevado que estaba en los componentes de programa, que me parece que era de unos 70 puntos los componentes de programa de Aliona Kostornaya. No era el oro.
es mi favorita, la quiero mucho, pero los jueces se hicieron de la vista gorda, le han dado el oro a ella y el oro no era de ella, era de Anna Chervakova. Es una lástima. Rusia no va a hacer escándalo, chicos. Rusia no va a hacer escándalo. Tienen sus oros, tienen su plata y tienen su bronce. Pero hoy día, Aliona Kostanaya para mí no fue la campeona de Europa. No estuvo tan claro como cuando Evgenia lo fue, cuando Julia lo fue, cuando la misma Sofía Samadurova lo fue o como Alina Seguitova lo fue. La reina sin corona, ya le podemos decir así a Anna Chervakova, es la reina sin corona. Pues no fue su mejor desempeño. Aquí el panel de jueces, muy bien, muy bien. Aquí sí le aplaudo con Chervakova, pero les digo hasta lo que se van a morir con que no fueron justos cuando Kostanaya no le marcan el salto underrotated. A esta mujer, muy bien que le marcaran esos tres saltos en los que estuvo mal, ¿no? Chervakova, que abría primero de las rusas, ella patinaba cuarta en el último grupo, era la patinadora número 22 de 24, llegaba para poner presión a las chicas, a Trusova y a Kostornaya, abrió con un muy bonito cuádruple lutz, triple toe loop, viene con el cuádruple flip bien marcado como underrotated. Ligeramente, le faltó poquito, pero le faltó, igual que como el de Kostornaya. Y después un doble axel, por el cual obtiene 0.90 de grado de ejecución, y viene la caída en el segundo cuádruple lutz. Estos errores de Anna Chervakova, esa inconsistencia en el dominio del salto, más que nada, y ciertamente en una técnica un tanto débil, porque siento yo que a veces sus piernas le faltan fuerza. Que ese es a veces el problema que siento yo que tiene Chervakova, que a veces sus piernas como que son un poco débiles. Esa es mi percepción, ¿eh? Y después realiza triple lutz, triple loop. Fíjense que cuando pero, en el lutz se lo marcan downgraded correctamente, si le faltó giro a ese salto. Pero en el loop yo lo vi, dije, se me hace que ese salto le faltó giro. Fue como el de Kostornaya, que dije yo, se me hace que le faltó giro, igual con el de Chervakova, dije, no, no me parece que fue girado completamente. Me acordé mucho del loop de Mau Asada. Hagan de cuenta, era como ver el loop de Mau Asada, que te dabas cuenta que no lo había girado completamente. Y se lo marcan como underrotated correctamente, le faltó giro al loop. Y después realiza triple lutz, bonito ese triple lutz. Todos sus giros de nivel 4, secuencia de pasos del nivel 3, programa con un valor base de 78.60. Fíjense que ya básicamente pues le está sacando 8 puntos, no, 9 puntos de diferencia le saca al valor base del de Kostornaya. Ella termina con 89.62 en la parte técnica y 71.19. Hoy yo sentí que esta chiquitina estuvo superior a Kostornaya en los componentes del programa. Creo que la calificación para Chervakova debe haber sido de 72 puntos en los componentes del programa. Me parece que tuvo que haber sido redondeada a 160 su calificación. Pero bueno, ya es percepción de los jueces. No hay algunos jueces que le dieron calificaciones de 8, varios jueces la calificaron entre los 8, pocos entre los 9. Pero yo sí creo que esta noche esta chiquitina fue mejor en los componentes que Aliona. Fue a la que sentí un poco más integrada con su programa. De todas maneras, no sentí la magia del programa de Chervakova como en otras ocasiones. No la sentí frotar, ni disfrutar, ni sonreír. Hay demasiada presión, hay demasiada presión. Eso es lo que está haciendo que sus programas se vean deslucidos. Yo realmente espero que para lo que va a ser Montreal las veamos. Yo sé que hay presión, pero por lo menos que disfruten más, que nos entreguen más esa parte. Cuando están tan metidas en no cometer
errores técnicos para asegurarse una medalla, para intentar buscar el triunfo, es cuando empieza a deslucir un poquito el patinaje, pero más que nada pues es la presión, ¿no? La presión de no cometer errores. Obviamente esto es su primer campeonato de estas tres chiquitinas, es muy importante convertirte en campeona de Europa y ya lo han hecho, ¿no? Ya lo han hecho, en este caso Kostornaya, que siento yo que la reina de Europa debería de ser Cherbakova. El día de hoy me parece que Cherbakova fue la mejor. La mejor, si podemos decir, pues sí, porque ninguna estuvo a la altura, ninguna estuvo a la altura, no estuvieron a la altura. Tienen básicamente menos de 2 mesecitos para prepararse para Montreal. Se viene una final muy, muy interesante en Montreal. Y algo que lo vuelvo a decir, que lo dije con Kostornaya, lo digo con Cherbakova, no pueden cometer estos errores en Montreal, no pueden hacerlo porque a lo mejor a Rika le ha ido mal parte de la temporada, pero a lo mejor Rika es una versión de Alina Zagitova que fue la temporada pasada. No puedes dejar puertas abiertas, no puedes dejarlo. Está bien que estos errores se hayan cometido aquí en Europa, que básicamente es como su casa, eran como unos mini nacionales rusos, pero no pueden ir a Montreal dejándole la posibilidad abierta a Rika, incluso a Jung Yu, que vamos a ver cómo le va a Jung Yu en los cuatro continentes. No puedes dejar abierta esa posibilidad de que estas patinadoras logren meterse y colarse. Si ellas cometen estos errores en Montreal, hay dos patinadoras muy fuertes que pueden meterse a la pelea y las dos son asiáticas. Es una lástima que a Cherbakova se le negara el oro, se le negara el título de campeona de Europa, pero a veces así es este tipo de situaciones, ¿no? A veces el deporte y la vida misma es injusta en algunos puntos, pero esto le va a servir como experiencia a Ana Cherbakova, que tiene que trabajar más, que hay que rotar bien esos saltos y no dejar la puerta abierta a la posibilidad de que los jueces se pasen por alto algunas fallas técnicas en algunos patinadores y en otros no. Hay que aprender de eso. Y la que más me puede de estos campeonatos europeos es Sasha Trusova. Creo que Sasha Trusova está sucumbiendo a la presión, está sucumbiendo a esa presión de ser la chica quad, de estar dependiendo de sus cuádruples. No es la Trusova que arrancó esta temporada tan confidente. No es la misma Trusova. Le ha pesado muchísimo perder de la forma en que perdió en la final del Grand Prix su oportunidad de ganarlo. Le ha pesado muchísimo haber perdido nuevamente los campeonatos nacionales rusos. Y si ustedes se fijaron al término del programa, Eteri estuvo ahí. Y creo que Eteri, si estuvo ahí, es porque sabe que está pasando por un bache Alexandra y necesitaba el apoyo moral de Teddy. No lo hizo con Cherbakova, no estuvo con Cherbakova, pero sí estuvo con Trusova, a pesar de que la que continuaba para patinar era Kostornaya. Trusova abrió con un cuádruple lutz, un cuádruple lutz que en el calentamiento le salió precioso. En los calentamientos le estaba saliendo precioso, pero la presión. Estaba presionadísima Trusova. No habíamos visto esta competición, jamás se presentó que estas tres compitieran en el nivel junior, porque en el debut tanto de Kostornaya como el de Sasha, Ana terminó lesionada. Cuando debuta Cherbakova, las vimos en la final del Grand Prix, ninguna llegó, bueno, básicamente Cherbakova no llegó en su mejor nivel y Trusova estaba teniendo problemas. Después vienen los nacionales, ahí las vimos, pero cuando era el momento más importante, que eran los campeonatos mundiales juniors,
Kostanaya no puede participar por una lesión. Pero ahora están en grandes ligas y ahora se presentan en el nivel senior a competir en unos campeonatos. Jamás habían competido, como les digo, en campeonatos, las tres juntas. Esta era la primera vez que competían las tres juntas en un campeonato y la presión ha sido enorme para esta niña. Cae en el cuádruple Lutz, que fue completamente rotado. Pero pues ella no logra liberar a tiempo la pierna y por eso viene la caída. Después ejecuta muy bonito cuádruple toe, triple toe, después triple flip, doble axel, precioso. Venía una combinación que le salió perfecta en el calentamiento. La verdad es que la mente es tan fuerte, tan dominante, que es la que define muchas cosas de nuestras vidas. Venía un cuádruple toe loop, un Euler triple Salchow y cae en el cuádruple toe loop, que muy bien marcado como downgraded porque claramente se vio que ni siquiera había terminado, pues ni siquiera se perfilaba a completar el cuarto giro, ¿no? Iba apenas a la mitad de ese cuarto giro. Pero después esta chica ejecuta una preciosidad de triple Lutz, triple loop, y un triple Lutz, un Euler, triple Salchow. Inmediatamente su mente trabajó en decir, caí aquí, tengo que meter esa combinación que no metí. Y metió el triple Lutz, un Euler, triple Salchow. Programa con un valor base de 79.17, termina con 85.14 y 67.25 en los componentes del programa. Una Sasha distante, una Sasha ausente, termina con 150.39 puntos. Una Sasha muy, muy lejos del mejor nivel que le hemos visto. Pero más que nada, lo que me preocupa en Sasha es que la veo un tanto deprimente. Está empezando como a perder la confianza. Está pensando en perder la confianza en sus cuádruples, en sus armas. Hay una enorme presión. Esta es la parte, realmente la parte negativa, podríamos decir, del patinaje. Cuando tienes tan grandes patinadoras, tan talentosas, que solamente puede haber una ganadora. Y sobre todo la presión de trabajar las tres juntas con la misma entrenadora. Ya empiezan muchos a decir que si Sasha va a dejar Eteri, no, que va a ser Kostornaya, no, que va a ser Ana. Ya saben, el eterno de que alguien la va a dejar, alguien la va a dejar. Si hay alguien que creo que necesita Eteri trabajar con ella en reencontrar su confianza, es en Trusova. Trusova ejecutó todo bien en el calentamiento. Son los nervios de la competición, es la presión de la competición, la presión de competir contra Cherbakova, contra competir contra Kostornaya, la presión de haber sido llamado la reina de los cuádruples, el cohete ruso. Está sucumbiendo Cherbakova a esa presión. Ella necesita encontrar nuevamente la confianza en sí misma, la confianza en esos saltos, para poder llegar fuerte a Montreal. Es muy difícil para ella, tres fracasos, porque para ella son fracasos consecutivos, tres terceros lugares. Alguien que siempre va a pelear por el oro. Y en esas tres ocasiones no ha estado ni cerca de oler el oro. Creo que es tiempo de que trabajen con ella mentalmente. Es muy fuerte, pero tiene ella que encontrarse, tiene que perderle el miedo a la competición si quiere tener posibilidades para el oro. No hay que descartarla. Cuando Sasha encuentre la confianza en sí misma, es una fiera esta mujer, pero necesita volverse a reencontrar. Ha quedado dentro del podio, es su primera medalla en unos campeonatos seniors, debe de estar contenta por ello, pero tiene mucho trabajo, sobre todo para encontrarse a sí misma.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Ya saben que usted puede estar de acuerdo conmigo o no. No se enoje, no se altere, le va a hacer daño, por favor, a la salud. Si no está de acuerdo conmigo, pues nada más diga, no estoy de acuerdo contigo y ya, no, no se altere, no, la verdad, le va a hacer daño, por favor. No se altere, usted siga siendo feliz y si usted no está de acuerdo conmigo, pues sí, no estoy de acuerdo, ya. Adiós, bye. Todo perfecto, no tenemos por qué alterarnos ni llegar a una discusión innecesaria. En fin, espero les haya gustado el video. ¿Cuál ha sido su momento más favorito de estos campeonatos europeos de patinaje artístico en Graz? Yo me quedo con dos. Mi favorito, mi favorito, mi favorito, mi favorito, favorito, favorito. Yo creo que ya lo saben. Dima Alief ganando el oro ha sido mi favorito. ¿Quién más me emocionó? ¿Con quién más grité? Me faltó esa emoción en la final femenil. Me faltó, me faltó. No me hicieron sentir lo que Dima Alief. Estas pequeñitas, pero bueno, la presión terminó sucumbiendo, ¿no? Y mi segundo, otro Dima, en este caso Sasha Boykova y Dima Kozlovski, ese oro fue también increíble, me emocioné muchísimo. Esos han sido mis momentos más favoritos, el más sorpresivo, el oro de Victoria Sinisina y Nikita Katsarapov, lo más decepcionante. La final de damas. Esperaba más, esperaba más. Pero díganme ustedes, ¿cuál ha sido el más favorito, el más opresivo, el más decepcionante de estos campeonatos europeos? Recuerden mañana la gala. Alice Liu ganó. Ya platicaremos de Alice Liu, que también tengo mucha tela que cortar con este tema. Mucho chal que echar con ustedes sobre Doña Lisa Liu, que me cae súper bien, ¿eh? Me cae súper bien, pero el hecho de que me caigan bien no quiere decir que no voy a decir las cosas como son. A Leona me encanta, la verdad. Las tres nenas me gustan mucho, pero también cuando tienen, por ejemplo, Rika Kijita también se me hace muy agradable. Pero cuando uno tiene que decir las cosas como son, pues las dice uno, sobre todo, pues así es esto, así es este canal y así es una servidora. Bueno, en fin. Bonito sábado, bonito fin de semana. Los veo primero, Dios. Con los videoresúmenes de los nacionales estadounidenses y previa a lo que van a ser los campeonatos de los cuatro continentes. ¿Cuáles son sus gallos? Díganme, ¿cuáles son sus gallos para los cuatro continentes?